Hola de Madrid, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Te salió bien? Sí, es que los dibujos estos llevan bastante tiempo para hacerlo, entonces pues sí que es verdad que se tarda un poco en terminarlo. Pero bueno, tú tranquilo, que eso seguro que lo termines. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Estoy dibujando en una tableta gráfica, una UGE. Y estoy dibujando en el programa, se llama Sketchbook, que es totalmente gratuito y que se puede descargar por, tanto para el ordenador como para Android también. No sé si para iPhone no lo sé, la verdad. Porque no tengo yo un iPhone y la verdad es que no lo sé, pero vamos, supongo que sí también. Vamos, que el programa es totalmente gratuito y que se parece muchísimo al de. Yo te lo diré. Al de Photoshop y demás. Y la verdad, me gusta utilizar este porque como es un programa gratuito y demás, y como me gusta siempre traer cosas que por lo menos sirvan y que no os gastéis dinero, pues por lo menos mira, tenéis este programa que no te va a dar todas las funciones que te da Photoshop, porque al final un programa de pago te va a dar muchas más funciones que un programa gratuito, pero sí que para hacer dibujo digital básico y demás te sirve bastante bien. Está quedando increíble. Bueno, acabamos de empezar, ¿eh? Cuidado que todavía se puede torcer el dibujo. Por eso a mí me gusta siempre hacer primero la parte esta, lo que es la parte de la cara, lo que es el interior de la cara, porque así por lo menos vamos viendo cómo va quedando la cosa. Y más que nada, porque para mí siempre es la parte que más representativa del dibujo, ¿no? Entonces, si te queda bien la cara, difícilmente luego te va a salir mal, ¿no? Pero sí que es cierto que donde más tiempo me tomo yo en hacer la cara, para que quede todo bien. Para que no haya fallos y que para intentar, sobre todo, pues si estamos dibujando, por ejemplo, hoy esta imagen, que quede, pues, si no igual, pero por lo menos lo más parecida posible a lo que estamos haciendo. En la cara es donde más me equivoco. Claro, es que realmente tú piensas que la cara es como la parte más difícil, ¿no? Entonces, si pierdes un poco más de tiempo, por decirlo así, que no es perder tiempo, sino que le dedicas un poco más de tiempo a realmente hacer la cara mejor, con todos sus detalles, tomarte un poco más de tiempo, al final, el resto del dibujo, si lo piensas, si eres dibujante de anime como yo, que a mí me gusta mucho el anime más que el realismo, si eres dibujante de anime, al final, el resultado, pues. Yo por lo menos pienso así, que si le dedicas más tiempo a sacar todos los detalles bien de la cara y demás, te va a quedar mucho mejor. Entonces al final sí que es preferible tardar media hora más o 40 minutos más, pero que por lo menos luego el resultado tú quedes contento, eso es lo principal. Al final si el dibujo es tuyo, tú tienes que quedar contento con el trabajo que tú hayas hecho. Pero sobre todo luego si por ejemplo yo ahora mismo que estoy compartiendo esto, a mí, si no me gustara la cara, pues no seguiría haciendo otra cosa hasta que no terminara la cara con el resultado que a mí más o menos me pueda convencer.
Claro, al final, ya sea a lo que te dediques, o sea, a dibujar anime, a dibujar realismo, a dibujar el estilo que tú dibujes, porque al final no todo el mundo tenemos que dibujar lo mismo. Pero al final, cuanto más tiempo le dediques al dibujo, cuanto más tiempo le dediques, sobre todo, a mirar los detalles, al igual que luego en el coloreado también, ¿no? Pero hombre, yo pienso que al final el boceto es lo que realmente marca si el dibujo está bien hecho o no. Porque tú puedes colorear muy bien, ser un crack dibujando y hacer unos degradados increíbles y se te quede lo que es, ¿cómo decirlo? Vistosamente, coloridamente muy bien el dibujo, pero si realmente luego el boceto no está bien hecho, pues ya pierde el dibujo y por lo tanto ya no es tan vistoso como a lo mejor que uno que haya hecho el mismo dibujo y a lo mejor que, por ejemplo, tú le has invertido 5 horas en hacer el dibujo entre boceto y coloreado y a lo mejor la otra persona le ha dedicado 7 u 8 horas. Entonces, evidentemente el resultado no va a ser el mismo. Bueno, para los que vayáis llegando, ya sabéis que podéis compartir el directo para que se vaya uniendo más gente. Ya que como sabéis, pues llevamos un tiempo sin subir vídeo y demás, por tema de trabajo, la verdad, y por tema de estudio, no he podido hacer más. Que lo que es el primero va a lo primero y al final, si tengo que dedicarle más tiempo al trabajo y al estudio, pues evidentemente no puedo sacar mucho tiempo para esto, que también me gusta muchísimo, pero bueno, yo creo que al final lo primero y he tenido que atender lo otro antes que esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ir subiendo directos prácticamente todos los días, si no pasa nada, para que vayáis teniendo contenido. Enseguida también empezaré a subir nuevos vídeos y demás, que estoy ya viendo a ver qué dibujos vamos a hacer y demás, pero bueno, sí, seguiremos seguramente con la temática, con un tema de anime y demás. Lo que pasa es que seguramente me tardaré un tiempo porque tengo que comprarme una cámara nueva. Ya para poder grabar bien, bien. Porque antes yo estaba grabando con un teléfono móvil y claro, tenía que pasar los vídeos del teléfono al ordenador y era un poco tedioso, ¿no? Entonces ahora lo que estoy buscando es intentar comprar una webcam de buena calidad. De buena calidad de imagen me refiero. Al final el precio, al final también influye, ¿no? Pero bueno, sobre todo que tenga una buena calidad de imagen para que vosotros a la hora de ver el vídeo lo podáis ver en condiciones. Ah, pues adelante de Matrix. Si lo que realmente te gusta es el dibujo y demás, yo te animo a ello porque yo la verdad cuando empecé con muchas ganas y demás y la sigo teniendo la verdad. Ya te digo que lo único por el trabajo y por los estudios, pues a lo mejor no le puedo dedicar el tiempo que realmente me gustaría dedicarle, pero bueno, yo te animo a ello, te animo a ello porque la verdad que si te gusta dibujar y sobre todo si el consejo que te doy es que no intentes buscar resultados rápidamente, sino que tú hagas tu trabajo, hagas tus dibujos, lo vayas subiendo, hagas tus vídeos y poco a poco ya verás cómo los resultados llegan, no te preocupes. Lo que pasa es que al principio sí que es verdad que es un poco frustrante porque siempre tenemos el objetivo ese de los 100 suscriptores, ¿no? De llegar a los 100 suscriptores y demás, o incluso los 1000. Pero que al final todo eso llega con esfuerzo, con constancia. Ya no se trata solo de decir, bueno, yo quiero llegar a este número de suscriptores y como que ya has conseguido eso, ¿no? Sino al final, tienes que pensar que estás haciendo lo que te gusta y que si realmente lo que te quieres dedicar a eso, pues ponerle ganas y dedicación. Y aunque al principio no se vean muchos resultados, poco a poco irán llegando. Eso no, eso te lo aseguro, vamos. No sé si la imagen de referencia se ve bien.
Aquí hay una cosa que no está bien, la verdad, en el este, pero que lo tendría que cambiar. En el directo. Una cosa en el directo que no está bien, porque supuestamente debe de aparecer el chat en pantalla y no está apareciendo. La verdad. Así que ahora veremos eso. Luego también, chicos, también hago directos en Twitch, también dibujando así cosas de anime y demás. Voy alternando, normalmente hago un directo en Twitch, luego otro en Facebook. Facebook no, perdón, en YouTube. Facebook de momento no tengo pensado subir. Aunque seguramente también lo haga posteriormente, también y alternando, como digo, cada uno de los de las plataformas. Pero de momento estamos en Twitch y en YouTube. Vale, más o menos la cosa está así. Voy a dar un segundo y voy a mirar esto del chat porque estoy yo mosqueado con eso porque no sé por qué no sale aquí. Ah, mira, sí que se aparece. Sí. Pues mira, red social, tengo que hacerme ahora enseguida también un Instagram de Matri porque resulta que el que tenía antes, que era del canal donde subía los dibujos y demás, pues me lo. Vamos, no sé, como que lo piratearon o alguna historia de estas y empezaron a meter mucha publicidad y demás. Entonces, pues, por no estar intentando recuperar la cuenta y demás, porque como tampoco tenía muchos seguidores y demás, pues nada, la borré directamente y ya está. Pero bueno, sí que es cierto que en cuanto vuelva ya a la actividad, sí que me pondré a hacer el Instagram, sobre todo para todo eso, para que me mandéis los dibujos por ahí, por privado y demás, para que lo vaya viendo y os vaya diciendo yo más o menos lo que voy a mejorar y demás. Vamos, que no os preocupéis porque en cualquier directo que vuelva a hacer seguramente, tanto en Facebook, en YouTube como en Twitch, os voy a dejar ahí las redes sociales en una marca de agua que las vais a tener permanentemente ahí en la pantalla. O sea que en principio no te preocupes que en cuanto lo haga, lo pondré seguro. Estate atento a los directos porque ya te digo, normalmente aquí en YouTube pues será día sí, día no. Y luego también en Twitch subo una partidilla ahí random de algún videojuego y demás, pero nada, muy poquito. Porque la verdad lo que más me gusta es esto y a lo que más le quiero dar yo es a esto, básicamente. Ahora aquí, esta parte de la cara se nos ha quedado un poco más pequeña, por lo tanto ahora vamos a tener que ampliar aquí, ¿eh? Vamos a tener que borrar aquí la oreja y volverla a hacer porque se nos ha quedado un poquito más pequeña. Lewis Martínez. Bienvenido, vengo de parte de Matri. Muy bien, encantado y bienvenido, tío. Recordad también que si no estáis suscritos, también podéis suscribiros al canal, que tenéis ahí el botón en el canal y también pues, que activéis la campanita por el tema de los directos sobre todo, que ya te digo, como vamos a empezar a subir bastantes directos haciendo dibujos de anime, pues para que estéis avisados, aunque algunas veces YouTube, la verdad que no notifica mucho, pero bueno, pero por lo menos si estáis suscritos. Lo vaya a poder ver.
Pues como digo, vamos a borrar esta parte de aquí, que se nos ha quedado pequeña. En la cara. Con el tema de esto. A ver, esta parte de aquí en la oreja que no me ha gustado mucho cómo se ha quedado. Vamos a hacerla igual, pero no tan profunda hacia adentro, porque se ha quedado demasiado profunda, la verdad. Algo así, y esta curva ahora un poquito más cerrada. Así. Bienvenidos a todos los que estáis llegando. Vale, esa parte ya la tenemos. Se ve como cachetón el cachete derecho de Goku. No sé qué es cachetón, no entiendo ese término, no sé a qué te refieres. No os preocupéis por estas líneas que salen más gruesas y demás, porque luego cuando ya hagamos una siguiente capa delineando se va a quedar mucho mejor, ¿vale? Aparte me gusta hacer los directos porque creo que, vamos, a mí me gusta más básicamente por el tema de que creo que se ve mucho más el paso a paso de cómo hacer las cosas y demás. Sí que es cierto que ahora mismo estoy dibujando en digital y que tengo pensado también hacer lo mismo, pero en dibujo en papel, ¿vale? Lo que pasa es que, como digo, que hasta que no me pueda comprar la cámara que tengo pensada, pues no puedo hacerlo, evidentemente. Pero bueno, que también lo sepáis que vamos a estar haciendo ese tipo de directos luego también con el tema del dibujo en papel, que creo que a muchos les interesa más que el dibujo digital. Nada mal, ¿eh? De momento la cosa va bien. No nos estamos equivocando ni nada de nada. Vamos a
Desesperar un poco, vale. ¿Desde cuántos años dibujas? Pues a ver, realmente yo, por decirlo así, yo siempre he dibujado bien desde que era pequeño. Lo que pasa es que realmente cuando me puse en serio a dibujar prácticamente todos los días, cuando ya abrí el canal y demás, pues fue con unos 21, 20 aproximadamente. O sea que realmente yo ya empecé tarde a sacarle partido a lo que es una de las cosas que mejor se me da, ¿no? Que es dibujar. Pero bueno, realmente tengo por ahí dibujos de cuando era más pequeño, que dibujaba bien y demás, y además siempre me ha llamado mucho la atención. Ya te digo, el anime siempre me ha encantado por el tema de los dibujos. A lo mejor a la hora de ver un anime, engancharte una serie y luego decir, joder, me voy a dibujarlo porque me ha enganchado la serie, ¿sabes? La verdad que eso siempre me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención y siempre que he podido lo he hecho, desde luego. Un momento. No quiero que se me quede muy largo eso. Vale. Estoy viendo aquí un fallo. Estoy viendo aquí un fallo. Vale, un segundo. Borro esto otra vez porque es que no me está convenciendo esta parte de aquí. Entonces voy a borrar este. Voy a empezar por aquí. A ver si así lo veo mejor. Porque no. Algo así. No sé, me convence más. Cerramos en el mismo sitio que estábamos antes. Nunca he aprendido tus dibujos. ¿Qué opinas de eso? Yo en lo personal siento como si viniera una parte de mí. Sí, bueno, al final, a ver, tú piensas que, a ver, yo claro que he vendido dibujos. A lo mejor dibujos que realmente no sentía tanto apego hacia ellos, ¿no? Pero tú piensas que no tienes por qué vender el dibujo original. Sí que es cierto que el dibujo original vale más dinero y puedes pedirle más dinero a la gente, siempre y cuando. Como digo yo, cuando ya te hagas un nombre y demás, pues ya puedes ir vendiéndole dibujos a la gente, pero lo que puedes hacer realmente es si tienes un dibujo bueno en el que no te quieres desprender de él o no quieres vendérselo a nadie, lo tienes muy fácil. Le puedes hacer unas copias en papel fotográfico, que se llama, que es de máxima calidad, a un sitio. Evidentemente te tendrás que ir a algún sitio, a alguna imprenta, a algún tipo de local de este tipo, donde la saturación del color y el brillo y todo el dibujo no se le vaya, o sea que tú veas tu dibujo y veas la copia y sea exactamente igual en cuanto a colores, brillo y demás. Entonces lo que puedes vender es esas copias. Sí que es cierto que esas copias no valen lo mismo que un dibujo original. Si por ejemplo, me lo voy a inventar, si tú crees que tu dibujo vale, el dibujo original, tú crees que vale 30 o 40 euros, no sé de qué país eres, pero bueno, haces luego la conversión. Si tú crees que tu dibujo vale 30 o 40 euros, pues a lo mejor la copia, pues la puedes vender por 10 euros, 7, no sé. Pero claro, tú luego ten en cuenta que de un dibujo tú puedes hacer muchas copias y vender. En vez de un solo dibujo, puedes vender muchas copias de un dibujo. Entonces a lo mejor te sale más rentable eso que vender el dibujo.
No os preocupéis por el tema del pelo, porque como veis, pues bueno, está quedando bastante bien. Y ahora le empezaremos a hacer pues, el tema de las líneas interiores y demás. Pero bueno, eso ya cuando vayamos terminando, aunque realmente se las podríamos hacer ya conforme vamos terminando cada mechón. Y ya por lo menos vamos dejando ese trabajo hecho, eso sí que es cierto. Entonces voy a empezar a hacérsela. Yo cuando estaba en primaria vendía mi dibujo a mis compañeros y de ahí sacaba la merienda y digamos que le he sacado provecho. Claro, si al final, si es lo que te digo, si se te da bien y quieres dedicarte a ello, ya te digo que es un mundo en el cual puedes sacarle provecho, pero es un mundo en el que lleva mucho esfuerzo y mucha dedicación porque al final tienes que tener en cuenta que tienes que hacerte un nombre, por lo menos en el sitio, en el barrio donde tú vivas, que la gente te vaya conociendo y que, aparte, si quieren hacer un dibujo, un regalo, lo que sea, pues ya pues, te conocen y contactas contigo y demás. Pero sobre todo lo primero es que la gente te conozca. Entonces, sí, al principio a lo mejor tendrás que vender tus dibujos por menos dinero, pero bueno, una vez que ya te haga un nombre y que ya la gente te conozca por lo que vas haciendo, pues mucho mejor, porque al final la gente le dirá a otra gente que dónde has comprado esto, cómo, quién lo ha hecho, lo que sea, y al final van a ir a parar de nuevo a ti. Nada, los que estéis por aquí, decidme si os va gustando, si veis algún fallo, porque como tenéis la imagen por ahí al lado, la podéis ver y la podéis comparar, a ver si os parece bien, si creéis que tenemos que cambiar algo. Es música motivadora, sí, la verdad que hay muy buenas canciones que van sin copyright, que las cogí hace ya un tiempo y me gustan mucho. A ver que comparta yo el directo por aquí. Vale. A ver que lo vaya viendo. Vamos a ver qué es.
Me encanta así, ¿eh? Me está gustando mucho, sinceramente. Sinceramente me está gustando bastante cómo está quedando el tema del pelo. Y ahora seguramente la segunda parte, que sería el tema de el delineado y demás, lo hagamos en Twitch. Esta punta, bueno, ya acaba en punta, evidentemente. A ver. Vale. Esta punta, la verdad es que va un poquito hacia, más hacia arriba. O sea que un poquito más hacia acá. O sea que realmente esto viene por aquí. Vale. Ah, pues sí, pues quedaría muy chulo, ¿eh? Ponerle ahí el... A lo mejor ahora en digital y demás, ponerle aquí el... Los colores de... del Super Saiyan legendario estaría bastante chulo, ¿eh? Muy buena idea, tío. Arriba, ah, aquí, ahora sí. Vale, ahora antes de continuar, para el cabello este de aquí abajo, le vamos a empezar ya a dibujar la parte del cuello y demás para situar bien los últimos mechones de cabello de abajo. Entonces ya le vamos a cerrar aquí el cabello más grande, que es el que tiene aquí siempre encima de la cabeza, aquí, este que es el más grande, lo cerramos ya hacia arriba y ya lo hacemos por las líneas que le van saliendo. Perfecto. A ver. Quizás este mechón no me termina de convencer lo que es la anchura. Entonces, sí que es cierto que necesito hacerlo ahí un poquito más ancho de aquí, yo creo. Porque de aquí está bien.
Ya llega. Algo así, diría yo. Como digo, ahora vamos a empezar a dibujar ya la parte del cuello y demás. Entonces ya nos tenemos que ir a esta parte de ahí. Aumentamos ahí un poquito. Vale, perfecto. Poco menos, sí, por ahí. Vale, vamos a borrar esto porque claro, si he empezado a dibujar por aquí, pues tengo que seguir la línea por ahí, voy a la nariz. Que a lo mejor esto se nos ha quedado un pelín grande. A ver el cuello. Pues es que sí. Un segundo, que puedo venir más.
a ver cómo va esto, que vaya bien. Vale. Ahora que, vale, esta parte de aquí hay que quitarla un poco porque a ver, chicos, cómo va la cosa. Vamos a... Ah, sí. Vale, me gusta cómo va quedando. Vamos a dibujar esta parte de aquí. Vale. Perfecto. Ahí estáis viendo cómo va quedando ya. Y ahora vamos a dibujar los dos últimos mechones de pelo que nos quedan, que son dos. Que son, pues, básicamente el que sale de aquí del cuello, uno pequeñito, y luego ya el otro que va entre medias, ¿vale? Tiramos un pelín. Así. Y ahora uno que va aquí entre medias, que ya conecta con el de arriba. Me gusta mucho dibujar en digital porque se puede detallar demasiado. Sí, la verdad que, a ver, el dibujo digital, a ver, luego, sí que es cierto que luego en papel también puedes detallar muchísimo. Si, lo malo que necesitas tener, pues, buenos materiales. En el sentido de que si quieres hacer un brillo que sea muy potente y demás, pues debes tener los materiales adecuados para hacer eso, ¿no? Pero sí, la verdad es que el dibujo digital para mí es lo mejor a la hora de dedicarte profesionalmente a eso, porque al final es lo que está hoy
en la profesión, ¿no? Y si realmente te quieres dibujar, o sea, te quieres dedicar a ser dibujante profesional o lo que sea, pues tienes que aprender a utilizar cualquier tipo de herramienta digital, ¿no? Pero sí, aparte de aquí, que mira, tú tienes aquí toda la tableta de colores, la tienes aquí. Entonces realmente no te hace falta comprar materiales, porque aquí ya tienes todo lo que necesitas. Lo único que a lo mejor con una tableta digital, pues que al final, pues con el tiempo, pues seguramente la va a tener que cambiar, lo que sea por desgaste y demás. Pero realmente, y comprar punteras para el lápiz digital, pero el resto de cosas, ya está. Teniendo un programa que ya lo tienes, por ejemplo, este que es gratuito y que funciona perfectísimamente, que te puede dar los mismos resultados que un Photoshop, que un Illustrator y demás, en principio lo tienes todo para poder trabajar con ello. Vale, pues como veis, ahí está más o menos el resultado. Y si comparamos con la imagen, pues bueno, pues más o menos está una cosa muy parecida. Lo que pasa es que ahora mismo se ve muy borroso por el tema de las líneas. Pero ya te digo, cuando empecemos a hacer el delineado, pues se va mucho más limpio y mucho mejor. Que eso ya lo haremos, como he dicho, en Twitch, ¿ok? O sea que os voy a dejar por aquí. A ver cómo hago esto. Porque el Twitch, a ver, no, aquí no. Segundo, sería en este caso, segundo, que os lo pongo aquí debajo para que lo podáis ver. Ahí me buscáis, ya te digo, ahí subo también algún videojuego así random de vez en cuando. Últimamente estoy jugando mucho a Apex y demás, pero bueno, voy subiendo cosillas y la verdad que se queda muy bien. Mira, lo que me he dado cuenta aquí en el dibujo, por ejemplo, que hay que ampliar un poco el mechón este. Hay que ampliar el mechón este de aquí, que se ha quedado corto. Digamos que es como por ahí. Como por ahí, ¿vale? Más o menos así, ¿ok? Vale. Entonces ya tenemos hecho esto, pues ya nos faltaría coger y empezar a definir, pues ya el tema de camiseta y demás. Yo como he querido. Vale, empezamos por aquí.
Sí, eso siempre es lo malo de dibujar bien, que luego todo el mundo quiere que le dibujes tú algo o que le hagas los trabajos y demás, eso sí que es cierto. Eso es lo malo. Vale, quiero hacer esta línea porque me interesa primero hacer esta línea aquí, en la del pectoral, y ya marcarlo. Okay, para tener marcado más o menos hasta donde llega toda esta parte ahí. Vale, pues para poder hacerlo bien. Vale, ahí tenéis la dirección de Twitch, el enlace a Twitch. Que bueno, lo puedo pasar por aquí también, por el chat. Un segundo. Lo voy a pasar por aquí también. Porque así ya tenéis la dirección de Twitch por ahí. Y te digo que normalmente subo juegos así random. A lo mejor esta noche podemos. Seguramente juega Super Mario 64, alguna historia de estas, que me gusta un montón. Así que seguramente si esta noche queréis pasar por ahí, pues también lo voy a tener. De Matrix, pues ahora mismo estoy jugando mucho a. A mucho. Me gusta mucho el Apex. Lo que pasa es que ahora mismo con el. No me convence demasiado el juego porque tiene un emparejamiento muy malo y demás. Entonces, pues. A mí, sinceramente, me gusta jugar a los juegos para divertirme, no para cabrearme. Entonces, pues, para jugar un juego y no estar a gusto, la verdad, pues juego a otras cosas, ¿sabes? Pero realmente hoy, esta noche seguramente voy a empezar la serie ahí en el, bueno, la serie de directos que vamos a hacer ahí en Twitch de Super Mario 64, seguro, ¿eh? Ese lo voy a empezar esta noche. No sé si sobre las 10:30 o así empezará el directo. O sea que, si os queréis pasar a verlo, pues ahí tenéis la dirección del enlace a Twitch. Segundo, porque hay que bajar esto un pelín. También quiero hacer la serie de Zelda, de la Nintendo 64 también, que para mí eso es una obra maestra de juego. Una obra maestra, sin duda. Sí que son juegos antiguos y demás, pero para mí hay pocos juegos ahora mismo que se puedan comparar a esos títulos. Llámame vieja escuela o lo que quieras, pero la verdad que no hay juegos ahora mismo que para mí puedan superar a lo que se hacía antes, ¿no? Tenía mucha más historia, mucho más desarrollo. Para mí mucho mejor. Bien, pues como veis, chicos, ahí va la camiseta, que ahora ya nos faltaría el lado derecho. Y a ver, estoy mirando así. Por eso lo amplío para mirarlo bien. Que más o menos, pues para ver que me está gustando el resultado y para seguir, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, esta parte de aquí habría que desajustarla un poquito, ¿vale? Quitarle un poquito de. Vamos a quitar ya esto de aquí, que ya no nos vale. Habría que, sinceramente. A ver, por favor. A ver si quiere salir como yo quiero. Claro, que habría que empezar a tirar la línea desde aquí. No, desde ahí.
ya más o menos a esta altura, darle la curva, y una pequeña curva hacia afuera, pero ya enseguida hacer hacia adentro. A ver ahora, que lo mire. Vale. Me sigue gustando. Y yo ya simplemente lo que haría sería recortar aquí un poco esto. Para mí es ahí está también un pequeño fallo. Tiramos ahí y listo. El mejor dibujo literalmente duré un mes en terminarlo. Lo detallé lo más que pude y he coloreado igualmente. Pero ya después de 2 años el dibujo se me ve igual. Se ve como... Nah, no se me ve igual, se ve como un poco más borroso. Bueno, tú ten en cuenta que si... A ver, no sé si lo dibujaste con... Perdón, si lo coloreaste con lápiz o con marcadores, rotuladores o lo que utilizaras. Pero tienes que tener en cuenta que son... son materiales que al final con el paso del tiempo pierden un poco de nitidez y de contraste, ¿no? Por, simplemente por la pigmentación del color. Y más si se usa, normalmente que se usan colores, pigmentos artificiales para hacer todo ese tipo de materiales, de lápices y demás, pues eso al final con el tiempo va perdiendo su intensidad. Pero eso es normal, ¿eh? A mí también me ha pasado en varios dibujos. O sea que ni te preocupes por eso. Por eso es interesante cuando hagas el dibujo sacarle una copia, porque así ya tienes 100% el dibujo con el color que tú quieres, todo. Que es lo que yo siempre hago, sacarle una copia cuando termino los dibujos. O si no, al menos escanearlo y mandártelo al ordenador para poder luego imprimirlo en el caso de que necesite imprimirlo para algo. Pues el papel que utilizo, espérate que te lo voy a decir, que lo tengo aquí, dame un segundo. Que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, el que utilizo es este, ¿vale? No sé si se va a llegar a ver, dame un segundo. El que utilizo es este, ¿vale? Que es NX de Bristol de Ilustración, de Canson, ¿ok? Y si no lo alcanzas a ver, lo que es en la parte de aquí, el tamaño, son 180 gramos por metro cuadrado, que es el gramaje de la hoja, ¿no? Y luego también uso otro. Que es este de aquí. A ver, este sí. Que es este de aquí. A ver si logra esto enfocar como yo quiero. Aquí, el Bristol, el Strathmore Bristol, que son 20 hojas, que en este caso llevan 270 gramos por cada hoja. Son un poquillo caras, son unos 12 o 15 euros cada bloc de estos, que lleva 20 hojas. Pero sale muy bueno, la verdad. Tanto uno como otro, el primero que he enseñado, ese lo suelo utilizar más para dibujar cuando hago estos dibujos con marcador, el primero. Y luego el otro, como es un papel con más gramaje, ese a lo mejor lo utilizo para algún realismo y demás. Pero bueno, que sí, para marcador también vale, evidentemente. Cuanto más gramaje tenga el papel, mejor, porque más te va a aguantar sobre todo la pintura del marcador, que suele atravesar más fácil el papel. Sí, Bristol, para mí Bristol es lo mejor, ¿eh? Más que Canson. Bristol para mí es lo mejor. También es lo más caro, ¿eh? Hay que decir que también es lo más caro Bristol. Pero si sabes utilizarlo bien. Muy buenas, Eduardo Rodríguez, bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Todo bien, Eduardo? Vale, pues más o menos, a ver que lo vea. Vale, perfecto. Ahí tenemos ya hecha esta parte de la camiseta. Y ahora vamos a empezar a definir. Seguramente, pues ya esta parte del brazo de aquí, que es la que ya para cerrar el dibujo, ya por esta parte de aquí. Y empezar también a dibujar ya el puño, que es una de las partes más interesantes de este dibujo, porque es como lo principal, ¿no? Lo que está justamente delante de Goku y lo que más se ve en el dibujo. Por lo tanto, hay que intentar resaltarlo bien para que se note que está con el puño cerrado, apretando y demás. ¿Ok? Pues vamos a ello. Pero me tenéis que dar un segundillo, chicos, que tengo que ir un pelín en aseo. Dame un segundo, 2 minutos, un minuto, yo creo. Y estamos aquí, ¿ok? Un segundito.
Vale, chicos, ya estoy aquí otra vez. Vale, vamos a continuar. Muy buenas, Luca Leondas, un saludo para ti y bienvenido. Te está saliendo perfecto, muchas gracias. A ver si podemos terminarlo bien, bien, bien. Y ya rematamos con el coloreado. No os preocupéis con las líneas estas, así que salen un poquillo feas, porque ahora luego con el delineado lo vamos a dejar todo perfecto, ¿vale? Ya hemos hecho la parte esta del brazo y demás. Y ya pues hay que irnos a la parte del puño, hay que empezar ya a definirlo, ¿vale? Tienes que dibujar a Boruto Uzumaki. Pues seguramente en el próximo directo vaya a hacer de nuevo a Naruto, porque el otro día estuve probando, porque era la primera vez que dibujaba así en digital y demás, y estaba testeando un poco el programa y demás. Y sí, sin problema podemos hacer a Boruto, claro que sí. Y Lucas, esta noche vamos a estar... esta noche no, mañana vamos a estar seguramente haciendo también directo en Twitch. Y esta noche también vamos a hacer directo en Twitch, pero de un videojuego de Super Mario 64, que me gusta mucho y quiero que compartirlo con todos vosotros. Así que nada, si te quieres pasar por ahí, aquí tienes la dirección de Twitch, justamente debajo. Y te puedes ir ahí para que te llegue la notificación de cuando empiezo el directo. Por si te gusta, pues puedes verlo con nosotros. Sí, en PS4 lo puedes ver, o incluso también la aplicación de Twitch, si la puedes descargar, pues también lo tienes mucho más fácil desde el teléfono. Vale, aquí lo que yo suelo hacer normalmente es dibujar primero lo que es el contorno de todo el puño, porque me gusta ver realmente si me está saliendo al tamaño adecuado o no.
Luego también lo que hago es dibujar por toda la separación de los dedos para si luego tenemos que rectificar alguno, poder hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Ahora, por ejemplo, esto vamos a tener que cambiarlo, pero bueno, como digo, vamos a determinar lo que es el contorno del puño para ver el tamaño que nos queda. Yo también hago eso, claro, es que yo creo que al final la forma más. Una forma muy básica, ¿no? Pero al final es una forma de asegurarte de que el tamaño que estás haciendo es el correcto, ¿no? Y una pregunta, chicos. ¿Qué os gusta más en cuanto al tema de dibujo? ¿Que haga directo por el tema? Os explico. Yo pienso que al final el directo es mucho mejor porque podéis ver realmente cómo se hace el dibujo paso a paso. Y aunque se esté haciendo en digital, también esto luego también lo podéis reflejar en el papel. O sea que en principio, para mí es mucho más eficaz para vosotros que tengáis los directos, porque al final si tienes un directo de 2-3 horas y quieres hacer un dibujo, pienso que es mejor para vosotros que si, por ejemplo, ponéis el directo y vais haciendo todos los pasos que yo voy haciendo, que mejor un vídeo, porque al final un vídeo sí que es cierto que es el mismo dibujo, pero el proceso pues es mucho más rápido. Entonces, si me decís vuestra opinión en cuanto a eso, de que qué os parece mejor, en cuanto a si un vídeo, porque a lo mejor 3 horas para vosotros es demasiado, pero bueno. Yo sigo pensando que si al final lo que quieres es dibujar lo que estás viendo, lo que es mucho mejor que esté así más explicado, más todo paso a paso, que no un vídeo rápido, ¿no? Vale, ya vemos el puño y realmente pues, no ha salido al tamaño que queremos, ¿vale? Y ahora lo que hay que hacer es realmente definir ya tanto los dedos, los nudillos y todo para que ya quede un puño cerrado, realzado, ¿de acuerdo? Como digo, esta parte de aquí la vamos a tener que retocar un poco, esta parte de aquí que lo vamos a hacer ahora mismo. Solo esta parte de aquí, que el resto de momento me sigue convenciendo. Dice Luca que directo por mucho. Ok. Segundo, no quiero hacer esto tan profundo, sino un poquito más recto. Y aquí, por ejemplo, quiero marcar bien esta intersección. Aquí esto va para abajo. Nada, no te preocupes, Luca. Como el directo luego tiene resubido, no hay problema, ¿ok? Y nada, te recuerdo lo de esta noche, que tenemos el directillo ese en Twitch de Super Mario. Y mañana seguramente pues, terminaremos el coloreado de esto, a no ser que lo terminemos hoy, no lo sé, pero bueno. A ver este dedo, que lo quiero mirar. Que más o menos esté al tamaño que yo quiero. De acuerdo. Thank you.
Pues seguramente Lucas será sobre las 9:30, 10, horario de aquí de España, ¿vale? No sé a qué hora será si eres de España, pues bueno, pues a esa hora, y si no, pues mírate la conversión en el país, porque ahora mismo no me sé yo todos los horarios, la verdad. Pero bueno, sobre esa hora aproximadamente, sí que estaremos en directo por ahí en Twitch. Vale, entonces ahora vamos a empezar a definir cada uno de los nudillos. Un segundo. Hostia. Vale. Vale. Vale, pues como veis, ahí va quedando eso. Ahora, conforme ya vayamos definiendo cada una de las partes, pues si por ejemplo hay que retocar algo, se retocará sin ningún tipo de problema, ¿vale? Total, me quedo hasta las 12 a.m. Perfecto, perfecto. A ver, un momento. Nada, chicos, contadme algo por aquí. Si queréis algún consejo, alguna historia que me queráis contar. Until the very last hour.
Haces directo de Among Us. Pues quiero hacer directo, pero ya te digo, yo todos los directos que hago de videojuegos lo hago por ahí por Twitch. Y Among Us sí lo quiero dibujar también. Que seguramente pues en algún directo que haga por aquí de en YouTube, pues me ponga a dibujarlo, seguro, porque la verdad que me gusta mucho. Tanto el personaje en sí principalmente, como por ejemplo también el hacer las animaciones estas de cuando matas a alguno, ¿no? Y demás. Me gustaría hacer alguna así. Un poquito más fino. Con tipo forma de personaje de hoy. Con tipo forma. Ah, vale. Sí, claro, se puede hacer sin problema. Entiendo que a lo mejor quieres decir con el pelo de Goku, alguna historia, ¿no? Entiendo que es lo que me quieres decir, ¿no? Esta línea nos ha quedado un pelín larga. Vale, por ahí. Sí, eso, claro, sí, eso se puede hacer sin ningún tipo de problema. Eso no hay problema en hacerlo. No, por aquí. A ver, por ejemplo, aquí esta parte hay que eliminarla. Esta parte de aquí. Y hacerla un poquito más pequeña. Algo así más bien. Cerramos aquí el músculo del bíceps y arreglado, bien. ¿Cuánto llevas en directo? Pues mira, ahora mismo llevamos 1 hora y 35 minutos casi. Prácticamente llevamos eso. Te dejáis la dirección de Twitch, que si el nombre es, pues cuando que pone twitch.tv/, y ahí tienen el nombre de Rasen92. Realmente esta parte, vamos, tengo que hacerlo más largo, tío. Esta parte hay que hacerla, pero bastante más larga, además. Tener en cuenta que esto llega
Ni que era por ahí. Sí, 1 hora y 35, así llevamos, Lucas. Aproximadamente. Quizá un poco menos, porque cuando empiezo el directo, pues siempre tardo un par de minutillos en empezarlo todo. Bueno, ahora también antes de dibujar lo que es el brazo de aquí, el brazo de la parte izquierda de la hoja, vamos a empezar ya a dibujar la parte que nos queda de la camiseta, el pantalón y el resto de cosas. Y el brazo lo vamos a dejar para lo último, ¿vale? Así que vamos a por ello. Vamos a ir cerrando esto. No tendría que haber dibujado esto, la verdad. Ahora vamos a borrarlo, porque esto es lo último. Hasta que no terminemos de dibujar la camiseta, no vamos a poder dibujar esa parte de ahí.
Vale, pues lo veis, chicos. Ya va quedando muchísimo mejor el dibujo. Y ahora ya nos vamos a ir a la parte, a ver si me queda alguna línea aquí por definir, en la parte alta de la camiseta. Y ya nos bajamos al pantalón. Estamos ya casi de matriz, estamos ya prácticamente terminando el boceto. Ya faltaría luego delinear. ¿Le pondrás color enseguida en directo? Bueno, lo que veamos, si estamos ya muy cansados, pues lo podemos dejar y hacerlo mañana a la misma hora o mañana por la mañana. Por eso no hay problema. Aquí ahora mismo son las 6 menos 10 de la tarde. No sé la diferencia de hora de donde vives tú, de Matri, pero bueno, aquí ahora mismo ya te digo, son las 6 menos 10. Aquí en Colombia son las 11:50. Las 11:50 de la mañana. Perfecto, o sea que nos llevamos 6 horas de diferencia. Vale, sin problema. Pues todo ya cuando queráis. Si no, mañana, si no terminamos el dibujo, lo que es el coloreado hoy, podemos hacer el directo mañana con el coloreado, por ejemplo, un poco más tarde para que os pille mejor. Porque si son 6 horas de diferencia, pues tenemos hablando que a lo mejor si lo hacemos sobre, si lo hago yo sobre las 8 de la tarde más o menos aquí en España, o incluso más tarde, sobre las 10 o así, podríamos, a lo mejor pilla mejor. De acuerdo, Lucas, hasta luego, tío. Hasta luego, Matri.
está quedando excelente. Y casi ni te equivoques. Bueno. Alguna vez siempre me equivoco y la verdad que equivocarse viene bien, ¿sabes? Porque al final aprendes un poco de los errores y más o menos pues ya sabes, entre comillas, pues por dónde tienes que tirar las líneas. Y la verdad que al final la experiencia, si habéis visto alguno de mis dibujos del canal, llevo ya unos cuantos años dibujando y bueno, la experiencia al final también hace mucho en ese sentido, de que te equivoques menos a la hora de hacer el boceto. Luca ya ha vuelto, Madrid también, perfecto. Sí, de verdad, no te equivoques. Luca es nuevo, ¿cómo nos has encontrado, Luca? Claro que me he equivocado mucho antes y al final tú entiendes que el dibujo es una cosa que tienes que practicarlo siempre. Si me refiero, si te quieres dedicar a ello. Entonces, al principio te vas a equivocar mucho. Vas a estar con muchos errores, borrando mucho. Por eso yo siempre aconsejo, antes de pasarte al digital, por ejemplo, que dibujes en papel, porque aquí sí con la goma puedes ir borrando y puedes ir afinando pues, todo ese tipo de cosas. Ahí como veis. Pues ya falta poquito para terminar esta parte de aquí abajo, que es muy poquito ya, y ya la parte del brazo. Dice que puse dibujo de Goku y me apareciste. Perfecto, muy bien. Eso está muy bien. Pues nada, Lucas, si te invito a que te suscribas al canal si te está gustando lo que estás viendo, y nada, que veas algunos de los otros vídeos que tengo por ahí también de Dragon Ball y demás, que están muy chulos. Y que probablemente te puedan gustar. Y nada, si podéis compartir el directo para llegar a mucha más gente, pues mejor, porque cuantos más seamos mejor, a mí cuanto más gente haya que quiera aprender a dibujar, pues mucho mejor. Por lo menos ir haciendo dibujos juntos, que o que vosotros me dijerais, pues, como me ha dicho antes, creo que ha sido Luca, que dibujara a Naruto, perdón, a Boruto Uzumaki. Entonces, pues, todo ese tipo de cosas me gusta mucho, que interactúo mucho, de ir haciendo dibujos, a lo mejor todos los días hacer un directo, de hacer un dibujo todos los días, estaría muy bien, la verdad. Pero para eso necesito pues, que también colaboréis vosotros compartiendo el directo, compartiendo el canal con los amigos, con gente que conozcáis, que les guste dibujar y demás, o incluso que no le guste y a lo mejor viendo los dibujos se aficiona a dibujar o lo que sea. O sea que por eso no hay problema. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, esta parte de aquí me ha quedado un poquito más corta y por eso no llega esa parte ahí. Entonces no pasa nada porque cogemos, borramos y sin problema. ¿Qué pasa? Que este ala tiene que ir un poquito más abierta. Aquí, luego está el pequeño resalto ese y ya nos bajamos hacia abajo. Perfecto. Yo lo compartí con mis amigos. Perfecto, Matri, pues muchas gracias por compartir el directo. A ver, un segundo. Quiero hacer esto bien porque esta línea va un poquito más abierta. Perfecto, ahora sí. Vale, eso por aquí. Esto va para aquí arriba. Yo creo que lo que es los pliegues de aquí arriba del pantalón ya estarían hechos. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto.
Vale, pues vamos a ir haciendo la parte del cinto que le sujeta el pantalón a Goku. Y ya sería la parte más difícil que nos queda. Y ya, pues ya, únicamente definir ya el otro brazo. Que no sé si por el tamaño que estamos haciendo nos va a llegar al puño. Que yo diría que no. Pero bueno, hasta donde nos llegue, pues ha llegado. ¿Cómo se puede dibujar en PC? Mira, yo lo que al principio del directo lo tienes, pero bueno, te lo digo también ahora. Normalmente el PC o lo dibujas con el ratón. Mira, ahora mismo yo esta pincelada la estoy dando con el ratón, ¿vale? Esto. O bien con una tableta gráfica, que es lo que tengo yo. Que en principio es lo más óptimo, porque al final es como si fuera una hoja. Entonces, pues puedes ir con un lápiz digital, ¿no? ¿Ves? Como tengo yo aquí. Con un lápiz digital. Y entonces, encima de la tableta, pues vas dibujando. Y el programa es este. Se llama Sketchbook. Que es totalmente gratuito y lo puedes descargar tanto para PC como también para teléfono móvil, por lo menos Android. iPhone no lo sé, pero Android seguro. Y nada, totalmente gratuito, como digo. Y podéis descargarlo sin ningún tipo de problema. Espérame un segundo. Venga, Lucas, un saludo. Te tienes que ir, no pasa nada, un saludo, tío. No hay problema. Pues esto no llega hasta aquí, por lo tanto vamos a sacarle, bueno, que esto la verdad, pero el segundo, porque esto tiene que dar un poquito más, ¿eh? Algo así.
Vale, perfecto, ahora sí. Me ha gustado cómo queda eso. Que lo he hecho yo por aquí, si este. Esta línea no es por aquí. Esta línea es. Ah, sí, vale, pero esta es. Vale. Vale. Perfecto. Entonces ahora vamos a seguir dibujando la parte esta de aquí. Ya podemos dibujar esas líneas, pero vamos a dibujar el otro cor... el otro saliente que viene por aquí. Viene por aquí, vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, esta parte de aquí, pues más o menos como estamos haciendo la anterior. Viene por aquí y ahora ya salimos por aquí arriba. Voy a ver hasta dónde llega, porque así podemos ver. No tanto, no tanto. Algo así, ¿no? Sí, diría yo que sí. Ya vuelvo, voy a comer, ¿de acuerdo? De acuerdo, de Matrix. Que aproveche todo. Vale, entonces ahora lo que yo hago normalmente es ya cerrarle la parte del pantalón que estamos dibujando. Que en este caso pues va tanto por encima como por abajo, ¿vale? Pero bueno, por aquí abajo, como va la rotura de que lleva en la rodilla, pues esta ya sí que la podemos hacer, dejándole un poquito de margen, un poquito más. Una cosa así, y le vamos ya dibujando la parte esa de la rodilla, ¿vale? Algo así, iría bien ya. Y luego ya nos quedaría el resto de la cinta. Que haciendo un poquito más aquí, ya tenemos que empezar a subir aquí.
Espérate. Vamos por aquí. Esta línea, por ejemplo, ha quedado muy larga. Incluso va un poco más hacia afuera, no tan hacia adentro. Eso va aquí así. Y ahora ya. Vamos por aquí y cerramos aquí abajo. Vale, perfecto, ahora sí. Ya únicamente quedaría por detallar la línea que va dentro de aquí. Vale, eso está perfecto ahí. Vale, pues en principio ya únicamente quedaría dibujar la parte de arriba. Pero vamos a continuar con la parte esta de aquí. Porque así ya la dejamos rematada. No, tío. Sí que es cierto que sale un poco. Sí, vale, por ahí, porque luego la rodilla va un poco más abajo. O sea que en principio vamos genial, genial, genial. Pero luego la rodilla va saliendo de aquí. El doble va aquí. Y ahí está en la rodilla. Vale. Luego también. Bueno, aquí no llega eso, aquí tampoco. Vale.
Vale, ahora dibujamos estas líneas de aquí. Espérate, se nos ha ido ahí un poco. Esta parte, por ejemplo, va mucho más hacia arriba ahí. Va. Parte aquí. Vale, aquí nos falta esta línea. Aquí, por ejemplo, nos falta esta de aquí. Esta línea, esta línea, esta línea, esta línea. No, esa parte de ahí ya estaría, nos falta aquí abajo. Bienvenidos a la gente que va llegando. Ese por ahí. En principio ya no nos queda ninguna línea más aquí, ¿no? No. Quedaría por la parte de atrás, que veremos ahora hasta dónde nos llega, porque yo creo que hasta la mano no nos va a llegar por tamaño, más que nada. Yo creo que por tamaño ahí no nos llega. Open eye, feel the waves cut through.
Perfecto, esa parte ya está hecha. Vamos a ver primeramente hasta dónde llega esto. Uno no va a llegar a la mano por poco, por poco, por poco. Va a llegar hasta aquí. Esto es una muñequera. Vale, ya nos queda simplemente a ver. Bueno, la muñequera. Ahí cambiando de sitio. Pues claro, que la sabía. Esto ahora lo hacemos. Y vamos a dibujarle ya directamente. Esto viene aquí. Eso va perfecto, a ver. Sí, que esta línea va hacia aquí, no va tan abajo. Un
pasa nada, porque si tenemos que subir esto ahí un poco se monta y llegamos a donde queremos llegar. Estamos ahí, ¿vale? Bien. Y ahora digamos que la muñequera tiene que ocupar toda esta parte de ahí, ¿vale? Y además que es así, así de ancha, ¿vale? Vamos aquí. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. Vamos a estar ahí un poco más largo. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, vale. I see the Stockholm lights. Vale. En principio, a ver, que lo vea todo. En principio, lo voy al dibujo, chicos, pues está, a mi parecer, bien hecho. Ya únicamente voy fijándome en la zona donde tengo que marcar por algunos rasguños así pequeñitos y demás. Los vamos a ir marcando. Como por ejemplo aquí. Wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Ya, pues vamos marcando por todos esos pequeños detalles que nos hemos dejado, que eso al final siempre me gusta hacerlo al final, porque ya una vez que ya tengo conforme el dibujo, pues ya le voy haciendo esos pequeños detalles. Vale, luego también en la rodilla. Vale, luego también. Si ya se lo he hecho antes. La mano, aquí tenemos. La mano ahí también, vale. Ah, bueno, tiene el brazo también, evidentemente. We'll be right back.
En la parte de aquí de los pectorales y demás también tenemos bastante. Esto se marca así de grande, pero realmente luego no va así de grande, ¿vale? Luego son líneas muy pequeñas. Simplemente para marcar ahí que va ese pequeño rasguño ahí. De Matri, que ya ha vuelto por aquí. Bienvenido de nuevo. Madre, ya hemos terminado prácticamente el boceto, estudiando ya esos pequeños detalles de los rasguños y demás, como ves, ya hemos terminado el brazo también y tal. Y ya pues estudiando, te digo, los detalles estos de los arañazos y eso que lleva Goku por el cuerpo. Y eso ya es lo último, ya pasaríamos al delineado. Vale, pues ahí está, chicos, ¿vale? De acuerdo, mira, ahí tenéis ya prácticamente, me falta aquí una línea. Ahí. Me falta ya esa línea y listo, ¿vale? Ahí tenéis ya lo que sería el boceto, ¿vale? Ahora, ¿realmente qué falta aquí? Delinear. Tiene Facebook, sí, tengo una página también en Facebook que también el mismo nombre del canal, Magic Poceto, lo busca y te tiene que salir por ahí. De manera voy a intentar dejarte por aquí el link en un segundo. Lo que pasa es que Facebook sí que es verdad que no apenas lo utilizo, ¿eh? Pero bueno, te paso la página. Que la tengo aquí. Por aquí tienes la página. Esa es la página de Facebook. También podéis seguirme por ahí. No sé si hay algún directo por ahí alguna vez o no. La verdad. Lo dudo, pero puede ser que lo haga. Vale, eso por ahí. Entonces, como digo, ya tenemos hecho aquí el. Esto es lo que sería la parte del boceto, ¿no? Entonces, ahora realmente el dibujo no puede quedar así. Tiene que dar por una línea mucho más definida y tal. Vale, perfecto, mándamelo, sin problema. Entonces, ¿cómo veis esto? ¿Cómo veis el dibujo? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Cambiaréis algo? Excelente. Vale, pues entonces, mira, ahora. Este sería, pues, entre comillas, la parte que más puede tardar uno a la hora de hacer el dibujo, ¿no? Entonces ahora realmente lo que hay que hacer es, en esta pestaña de aquí, abrimos. Bueno, antes de eso, vamos a darle aquí a estas flechas de aquí, a estas tres rayitas, y lo que vamos a hacer, no sé si era aquí, a ver, sí tiene que ser ahí, sí, pero no me sale la opción de. Vale. Bueno, la cuestión es que le cambié el nombre a la capa y que le pongáis, por ejemplo, ahí boceto, ¿no? Para que no nos equivoquemos. Entonces, añadimos una capa más, que es donde vamos a realizar, en este caso, el delineado, ¿no? Entonces, realmente lo que hay que hacer ahora, bajarle la opacidad, porque con esta línea nosotros podemos dejarlo totalmente blanco, así un poquito transparente,
para que a la hora de hacer el delineado, en esta capa de aquí arriba que hemos hecho, podamos pintar en negro y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Bien, ahora el pincel que yo cogería, como veis, si nosotros empezamos a delinear aquí, para mí quizás una línea muy fina sería esta, ¿vale? A ver, yo en este caso vamos a probar con un tamaño de 5. A ver, y esta ya es demasiado grande. A ver, un 4. Vale, un 4 más o menos me convence, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos definido el tamaño también, dentro de esta herramienta existe esta parte de aquí. Aquí arriba, si lo mantenemos el ratón ahí, pone estabilizador de trazos. ¿Para qué nos va a servir esto realmente? Pues lo pulsamos y, como veis, si nosotros hacemos, por ejemplo, un círculo, lo que nos hace es más o menos estabilizar el trazo y que el círculo sea más o menos perfecto a lo que nosotros queremos hacer, ¿vale? Si nosotros queremos hacer una cosa así, se estabiliza el trazo y no es tan borroso como el trabajo anteriormente, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer el boceto, pues es evidente que hay que utilizar esta herramienta de aquí. Porque, por ejemplo, ahora nosotros nos venimos aquí y yo quiero venirme aquí, ¿vale? Y deja el trazo, como veis, mucho más limpio. Ya te digo que esto es con esta herramienta, no sé en Photoshop o en Photoshop Illustrator la herramienta que tendrá, supongo que tendrá también algo así. Ahora, lo malo de esto es que tenéis que ir pues también un poquito despacio, ya que si no, pues os podéis perder la línea y perdéis el trazo entero, ¿entiendes? Entonces siempre aconsejo que ampliamos más para tirar la línea lo más posible, lo más cercana posible, porque de momento en el que tú te alejas, si tú por ejemplo quieres hacer esta línea, no te la va a marcar como estabilizada, ¿vale? Porque está muy lejos. Sin embargo, si tú amplías, tú haces esta línea y te la estabilizas, ¿vale? Entonces siempre aconsejo que eso se haga así. Entonces, como digo, vamos a hacer todo el contorno, diría yo. Sí, vamos a hacer todo el contorno con el tamaño 4. Luego, lo que son los detalles normales, como por ejemplo los ojos, la boca, los pectorales y demás, lo vamos a hacer con el tamaño número 3. Y luego ya los rasguños y todo esto, los arañazos, lo vamos a hacer pues seguramente con un 2,5 o con un 2, ¿vale? Entonces, como digo, todo el delineado, todo el contorno de Goku se va a hacer con el número 4. Que quede claro, para que así no haya equivocaciones, ¿vale? Y como veis, si yo ahora mismo quito esta capa de aquí, que es la del boceto, ya se ve un trazo mucho más limpio y no, por ejemplo, lo que teníamos aquí, que nos salíamos por ahí por este lado, por aquí también, es mucho más y es mucho mejor, ¿vale? Bien. Entonces ahora cuando llevemos un poquito más de delineado, vamos a quitar la capa esta de aquí del boceto para que veáis que realmente el dibujo se queda mucho mejor que como estoy viendo ahora mismo. Lo que pasa es que claro, hay que hacer todo este trabajo también para que realmente el dibujo se vea totalmente limpio.
Oye, me estoy dando cuenta, aquí se nos ha olvidado hacer el mechón este pequeño, pero bueno, es muy pequeñito, vamos a hacérselo ahora rapidísimamente. Con el número 3, por aquí, se lo hacemos ya mismo y seguimos con el delineado. Este de aquí, eso por ahí. Va. Ahí está. Seguimos aquí. Vamos a poner nuestro grosor en 4 y continuamos. No, por ejemplo, aquí este trazo que acabo de hacer no me lo he estabilizado. ¿Por qué? Porque no estoy demasiado cerca. Sin embargo, ahora sí me lo va a estabilizar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando si veis que algún trazo no lo estabiliza, lo único que tenéis que hacer es acercar más el zoom y ya está. Y estaría solucionado. Y esto mismo que yo estoy haciendo con el. Perdón. Esto mismo que yo estoy haciendo con delineando, también en papel se puede hacer perfectamente con estilógrafos, pues, de punta fina. En este caso, pues de. Siempre y cuando esto ya a gusto propio, diría yo. Esto ya es que vosotros veáis qué tamaño os va mejor. En este caso, yo suelo utilizar tres siempre. Incluso se pueden utilizar más en un solo dibujo. Pero yo normalmente utilizo tres. Uno para hacer el contorno, para resaltar al personaje. Uno para hacer los puntos de dentro, como hemos dicho, por los ojos, la boca y demás. Y luego ya por esas pequeñas cositas, como las líneas del pelo, por ejemplo, los arañazos y demás, lo hago con un estilógrafo un poquito más pequeño. Pero como digo, también se puede hacer todo esto que estoy haciendo. Se puede hacer a lápiz con estilógrafo de punta fina sin ningún tipo de problema. Luego, por ejemplo, aquí si tenéis este pequeño problema en el que tenéis que hacer una línea recta y a lo mejor vais por aquí y no os sale. Por ejemplo, ahí me ha salido allí, pero está un poquito fuera de sitio. O bien borráis, voy a enseñar los dos pasos, o bien borráis y dejáis el tamaño que vosotros queráis, más o menos una cosa así. O bien cogéis y con esta herramienta que está justo al lado del estabilizador, que son las formas, te vienes aquí en línea y con el mismo tamaño te vienes aquí y haces una línea recta hasta ahí y ya tendrías, pues, tu línea recta hecha sin problemas. Y no, también lo digo por si alguna vez dibujáis algún tipo de dibujo con formas rectas, pues es muchísimo mejor el delineado hacerlo con esta herramienta que con el estabilizador, ¿vale?
Vale, en este caso aquí no ha salido como yo quería, porque esto tiene que ir exactamente aquí así. Y luego de aquí para acá. Y este viene aquí. Perfecto, ahora sí. Vale, ahora por ejemplo vamos a utilizar el número 3, como hemos dicho, para el contorno de los ojos y detalle un poquito que ya están dentro del cuerpo del personaje, ¿vale? Se me ha ido. Vale, perfecto. Ahora también esta parte de aquí. Vale, perfecto. Thank you.
Entonces ahora con nuestro número 2, que yo creo que va a ser el suyo, a ver, que hago una línea de prueba, sí. Lo único que hacemos es ya definir el resto de cosas. Vale. Bueno, chicos, pues ya vamos terminando lo que es el delineado de la cabeza. Estamos terminando ya la parte esta del pelo de Goku. Que ahora os enseñaré cómo se ve quitándole la capa de abajo. Se queda muy, muy, muy chulo. Vale.
Va, eso estaría ya prácticamente hecho. Ya vamos a definir también esta parte de aquí. Que no la hemos hecho. Marcamos. Bueno, aquí vamos a hacer también el 4, yo creo, ¿eh? Sí, vamos a marcar también el 4 aquí. Por lo menos la parte esta de los pectorales y demás, todo esto aquí también. Son líneas muy, muy marcadas. Entonces, me interesa hacerlo con el mismo tamaño. Ya, por ejemplo, podemos coger aquí el número 3 para esta parte de aquí. Para esta parte de aquí, esta, a ver, esta línea de aquí, así, que son más anchas y demás, y ya por el resto, quizás estas dos también, el resto ya lo hacemos con el número 2. Y así. Eso está perfecto. Me encanta esto, ¿eh? Me está gustando mucho, chicos, la verdad. Vale. Okay. Ahí. Más rasguño aquí y este de aquí. Pues bien, chicos, ahora mismo vamos a quitar la capa del boceto que hemos hecho antes para que veáis cómo está quedando el resultado ya con el delineado, que es este que estamos haciendo ahora mismo, y para que veáis realmente el cambio, ¿vale? Vamos a quitar primero esta capa, vamos a darle la opacidad total a esta para que veáis que antes qué feo se veía así con esas líneas muy marcadas, muy, muy gruesas. Y vamos a bajarle la opacidad, le marcamos esta y vamos a quitarla para que veáis el cambio que hay de una a otra. Un dibujo muy marcado, con líneas muy gruesas, a tener esto de aquí. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues con esta capa de aquí arriba y utilizando el estabilizador de trazos. Para mí ese dibujo está espectacular, muy bien hecho y sin duda para ser uno de los primeros en digital, la verdad, muy contento, ¿eh? Tengo que decirlo. Ahora después lo pintaremos y demás, pero vamos a terminar el directo terminando el delineado y seguramente mañana terminaremos con el coloreado, seguramente un poquito más tarde que hoy, para que se pueda unir más gente. Y con esto ya veis que se puede hacer. Ya realmente los pasos que quedan aquí únicamente son marcar todo lo que queda de dibujo. Como veis, se toma un poquito de tiempo y demás. Así que
Os voy a dejar por aquí ya, porque ya llevamos. ¿Cuánto llevamos por aquí? Llevamos ya casi 3 horas de directo, llevamos 2 horas y 58 minutos de directo. Y voy a terminar yo el delineado fuera de cámaras y os voy a enseñar el resultado mañana cuando hagamos el coloreado de este dibujo. Que como digo, me está encantando porque mira, wow, increíble, ¿eh? Increíble, me encanta. Solo puedo decir eso, me encanta. Muchas gracias a todos por el apoyo que habéis dado al directo. Como siempre os digo, podéis activar la campanita, suscribiros al canal y compartir tanto los directos y los vídeos que se vayan subiendo al canal. Y nada, chicos, perdón por cortarlo en dos partes, pero como entendéis que este tipo de dibujos llevan muchísimo tiempo y no se pueden hacer todo el proceso en un solo día, ¿vale? Entonces, vamos a ir viéndolo poquito a poco para que vosotros también podáis hacerlo también paso a paso, tanto en ordenador como en papel, ¿de acuerdo? Entonces, nada, dicho esto, os dejo ya por aquí y nada, mañana nos vemos. Os avisaré por la pestaña de comunidad sobre qué hora más o menos nos estaremos en directo para que os podáis meter y ver el resultado final de este Goku, ¿de acuerdo? Así que nada, un saludo a todos y hasta mañana.